Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo les va? Estamos aquí en una nueva emisión de Salty Thursday. Hoy no tenemos cámara porque me lo olvidé. Bien pelotudo, salí con tiempo todo y me olvidé la cámara. La verdad que un boludo importante. Y somos así, no tenemos una cámara cada uno. Acá somos pobres. Somos pobres, tenemos sí. Portal, pero no esto, somos ¿esto pobres. ¿Qué es? ¿Una pelea? No, un random match. Ah, ok. Bueno, estoy acá, yo soy Leo Garou y estoy acá con JP al lado mío. Cacas, ¿todo bien? Y hoy tenemos otra vez una oportunidad más que le vamos a dar al Mortal Kombat X. La verdad que, a ver, bueno, vamos a hacer un pequeño review, si se quiere, de lo que es el Mortal 10 desde que salió hasta ahora, ¿no? Muy simple, está todo roto, tiene infinitos pelotudos, ahora salió el bug este de Ermac. El port berreta que hizo High Voltage para PC es una poronga. Sí, no sé qué fue eso, estaba bueno. Pero el juego. Ah, claro, invoca bicho, no sé qué mierda hace. Pero el juego podría andar muy bien. Es como el 9, o sea, podría andar muy bien si le corrigieran todas las pelotudeces que no son. No son fruto del sistema de juego, sino que son fruto de que son todos unos faloperos de mierda que quieren juntar guita y nada más, boludo. O sea, espero que esta vez la comunidad de Mortal responda de alguna manera, qué sé yo, que se quejen, que los puteen, que no se pongan en fanboys y que hagan lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a ver ahora, estuvimos viendo el tema del online, a ver qué onda. Te vamos a saludar al chat primero. Vamos saludando al chat, sí, mientras. Saludando. Y los que quieren jugar vayan metiéndose porque no hay nadie. Que no hay nadie. Sí, va a salir ahora el nuevo dicho más vacío que Mortal de Steam, sí, boludo. Tenemos. A ver, vamos a ver quiénes están. Vamos a saludar a los que están en el chat. Dos viewers, tenemos a Fenril, a Ya Destroyer, a Lechu, al Moshi. Claro, esos son los guiados. Claro, están los guiados. A Manuche, a Mariano Tekken, a Momo Córdoba, a Lono, a Pepe Panda, saludo para Pepe. A Ryder, Jimryu, saludo para ellos dos también. A Solid Tension, que es Santiaguito. Sí, sí. Y a Toleado, como sí, siempre, Toleado, firme. Como Rule Estatua. Firme, claro, firme como Rulo Estrato. Firme junto al pueblo, como diría Crónica. Voy a ver esto. Sí, están ahí en el chat, no veo nadie. No, yo veo que no. Pachi está jugando Mortal. Kyle Reese, Fumejar. Están, bueno, vamos a ver ahora si podemos probar unas peleas, ¿no? Porque la idea. Claro, métanse, la idea es jugar al Mortal, ¿no? Porque si no, lo hacemos más fácil, ponemos o Fightcade o Street y ya está. Pero la idea es que el Mortal se empiece a jugar, que este online del orto funcione bien y que si la cosa camina, hagamos algún torneito online o algo. Johnny Cage hizo películas truchas y se quedó sin guita y no tiene ropa. Con la otra ropa de Johnny, que ya lo hackearon, boludo. No sé, le pagó la universidad casi y se quedó sin un mango. Dicen que se divorció de Sonia y la muy puta le sacó toda la guita también. Bueno, ya está, dejalo así como está, Johnny. ¿Eso que estás poniendo lo estás poniendo por internet o la música? No, para no perder. Ah, ¿sí? Sí, 30 pesos. ¿30 pesos un goro? Un goro, boludo. Mirá. Qué grande. ¿Quieren ver cómo se 7,50 cada brazo. Mirá, ¿quieren ver cómo? Qué mal programado que está el juego. Mirá esto. Cómo se me rompe todo el curso. Entró Goex, entró la sal. ¡Oh, el chino entró! ¡El chine! Mirá cómo se crashea todo, boludo. Mirá. ¿Qué es eso? Se crashea. ¿Qué? ¿Eso es el juego? Sí, nah.
Qué berreta, boludo. Grande Pepe. Bueno, vamos a jugar una peleita contra Pepe mientras. Yo no le puedo jugar porque estoy bien. Claro, es verdad. Vamos a arrancar esto. Sí, bueno, saca esta mierda. ¿Quién se mete a jugar, muchacho? ¿Quién tiene los huevos necesarios para jugar este juego todo roto? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Hoy descubrimos un pequeño error con Piggy. Va, me di cuenta. Piggy. El tema es el siguiente. Ahí está Juan. ¿Qué hace Juan? Free. Ya entraron los free. Entró, o sea, Chino, entró no Juan. No puedo crear la sala. No puedo ser anfitrión porque si no después no me puedo poner AFK. Muchísimo. Ah, mirá vos. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo la creo... Alguien se mete, salgo y entro. Entonces ya no me tengo que entrar último yo. O sea, cuando entraron todos a la sala, yo me tengo que salir y entrar de nuevo a mi sala. Y el que está arriba de todo tiene que crear el, ¿cómo se llama? El King of the Hill. Qué papel. Cruchísimo. No. Pero boludo, qué ma... boludo. Sacar ser ir aquí, sacar la visa para irte a vivir a Estados Unidos, algo así, es menos quilombo que poder hacer un lobby de mierda en el Mortal, boludo. Sí, sí, concha de su madre. Y esto que está Pepe nomás. ¿Quién se puede meter a jugar, muchachos? A ver si podemos hacer algo, a tirar un poquito de sal. Mirá Goro. Y Goro, ponele otro que te juegue con Goro, si vos no lo tenés, podés jugar. Me imagino. Obvio. Ah. Está bien hecho, Goro, ¿eh? Está muy bueno. Le entra todo al chavo, ¿no? O más o menos. Habría que ver los hurtbox de Goro. Hasta que Mortal Kombat quede olvidado, dice. Y es que eso es lo que hay que ver, qué es lo que va a pasar con el Mortal. ¿Qué carajo va a pasar con este juego? Porque la verdad que yo digo, ¿no? Si lo balanceasen, no sé cómo se dice. ¿Vale? Bueno, vamos a decirlo así. Si le metieran un buen balance y lo tuvieran... O sea, lo tuvieran cuidado, corte que sale alguna mierda y la arreglan, el juego estaría muy bueno. Pero bueno. Pero no. Y hay que ver lo que va a pasar en Evo. Evo, yo me voy a cagar de risa. Evo Mortal va a ser un cago de risa, boludo. Va a estar todo roto todo el tiempo, boludo. Esa. A ver. El Momo se lo bajó trucho y le chocolateó toda la PC, lo limpié de una vez. Sí. Sale Injustice 2. Y sí. Obvio. Ya va a salir el Injustice. Olvídate, papá. De una. Está jugando con un lag de la puta madre, me parece. Bobo. Está con el stream y todo, sí. Te... Yo todavía me lo estoy bajando, boludo. Pues me están dando mal mi internet de mierda y me lo está bajando re lento. Recién va a 70%, boludo. Es una poronga. Hace como una semana que lo está bajando. Tomá, Goro, la concha de tu madre. Todas las escamas de Goro, boludo, son un asco. Pepe Panda pregunta cómo se llama la sala. No creé ninguna sala porque no hay nadie para jugar todavía. Está Pepe Panda, estás vos solo nada más. Macay pregunta con qué PC lo corres al Mortal. El Mortal tengo un, ¿cómo se llama? Un AMD 8350 y una 280X R9. Ahí tenés, la Vapor X. Con 8 GB así de RAM. 8 GB de RAM. Igual tengo más o menos. Porque está mal hecho, sí. Es verdad, loco, queremos Ali Futsi, guacho. Ah. Y en la Play 4 seguro, y sí, no, porque esto que está acá es un port.
Es un port de la consola a la PC. Mal hecho. UFG se llama la sala. La sala de muerte se llama UFG, muchachos. Métanse ahí y salen unas peleitas. Ah, joyo. Ojalá. Ojalá, ojalá que se pueda meter, pibe. Altos combos. Subió unos combos el otro día, zarpado. Sí, muy bueno. Molto bueno. Ma que buena tonda. Don Omerone. Sí, tenés que esconder esto. Igual no anda más. Boludo, parece que sale, no sé. Bien, Pepe, carajo. A ver quién más se mete. Venga, de puto. Hija. Ah, ya Destroyer. Bien, ya, vamos, carajo. Ahora sí, tenemos sangre, carajo. Poner el sonido del Kame. Para a mí que no me rete, decirle. No me puede retar a mí. Claro. No reten a JP, muchachos. Que no hizo nada, se portó bien. Así que no lo reten. Bueno, mientras arreglamos todo esto, y arranca la pelea, les vamos comentando sobre el torneo del 16 de mayo. Bueno, ahí tienen, ya le mandamos el chivo antes. Que te está retando de vuelta. Qué grande. Te saca de la cabeza, boludo. Estos chats pedorro, boludo, mirá que. Ahí va, no me reten, carajo. Claro, estoy esperando a ver si entra uno más, Claro. Ah, no, pará. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Me voy de la sala ahora y sí. Entro de nuevo, mirá. Qué trucho que es. De esa manera que lo puedo hacer. Mirá que yo digo que el del Street es una pija, boludo, pero este se zarpa. Es una mierda, boludo. Bueno, decíamos, ¿no? Estamos hablando del torneo de Street, acuérdense, el 16 de mayo, clasificatorio para Brasil Game Show. El que gana se va a Brasil, juega, gana puntos Capcom Pro Tour, y si gana ese torneo se va a la Capcom Cup, y si gana la Capcom Cup se gana 120 lucas verdes. Así de movida, muchachos. Así que anótense, no se duerman, porque después de la típica, como pasó en el año pasado, que se anotaron todo último momento y estuvimos corriendo por todos lados. Así que, bueno, igual ya hay unos cuantos que se han anotado. Métanle, acuérdense que tenemos cupo limitado esta vez. 64 players. Así que fíjense, apúrense y no sean hijo de puta. Se escucha muy lejos al otro culiado, dice yo Emiliano. Pasa que somos pobres, sí, Emiliano. Somos pobres y yo no encuentro mi. ¿Están jugando ya, no? No. No se retaron, no tienen que aparecer. ¿Pero qué onda? ¿No se retan? No, no se retaron todavía. Pero decile que se reten, boludo. Retalo allá de. Allá. ¿No te deja poner más que eso? Sí, puedo poner muchas cosas. Pero... Ah. A ver, ahí está Zorrito, ¿qué hace Zorro? Esa. Zorrin. Zorringi. Se salió Pepe Panda. Oh, mierda. ¿Qué pasó, boludo? No, me parece que el Mortal, boludo, está haciendo todos los méritos posibles para que le metan una patada en el orto. Claro, a ver, muchachos, de esto es simple. Ahí se metió Pepe. Juego puto para puto. ¿Quién es? Ahí dice. Ah. Está resalado, Pepe. ¿Qué le pasó? Y se ve que se le cayó, boludo. ¿Cómo hace? A ver. Lo que decía, este online, boludo, es un dolor de huevo, boludo. Dolor online de huevo. Sí, boludo. ¿Se está mostrando el mouse? No.
Mac. Ah, mirá. No, pero mal. Igual algo aparece, mirá. Algo se ve. Sí. ¿Cuándo es el...? Ahí está. Ahí está, joya. Vamos a ver qué pasa. Esto es tipo el Centrinio se la pasa al Medinio. Ay, sí, boludo. La retiene. Y si ponen algún fighting game, Y sí, boludo, la verdad, porque ver ahí, no sé, está ahí. Sonia está atada esperando que le hagan un bucaque. Para. 50 negro del Outworld. En King of the Hills. Online tiene, sí, chino. Online, sí, yo le doy online a esto. Posta, boludo. Es online, boludo. Esta basura. Pepe Panda. Ahí está, mejor, boludo. Eso, chino. Bajate el DOA y empezá a ganar como todos nosotros, boludo. Vos haces una propaganda tipo de FJP, vieja. Yo me bajé el DOA. Ahora gano. Clean ahí contra la pantalla. Y ahí está Iván, la bandera del DOA, de la FJP de Iván. ¿Qué hace Iván que no está en el chat? Y debe estar gozando, seguro, boludo. 11 y media, no, ya está preparando por ahí. El chabón llega una hora tarde, pero un medio hora antes ya se está yendo. ¿Iván? Sí. Hay que hacer un streaming del DOA. Y bueno, ¿te acordás del streaming que hicimos del DOA? Que estuvo espectacular, boludo. Si alguien se copa y me dona el DOA, lo pongo, boludo. Pasa que para PC no lo tengo. Claro, ¿cuánto está el DOA para PC? No sé, $40 está. $40. Te digo que lo vale. Vale 40 y mucho más también. Y sí. Sí, estaría hacer un streaming de DOA. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos, boludo? Estuvo buenísimo. Estuvo re zarpado el que hicimos el año pasado. Yo me caí de risa. Sí, boludo. Sí. Pero lo hicimos mal porque no mostramos el juego real. Claro, en verdad está jugando Pidgey y Pewa con dos con personajes. Dos chabones, hombre. Hay que jugar con dos minas. Claro. Ese no era el juego. Ese es un modo del juego que se llama modo fighting game. ¿Para qué te están jugando? ¿Están jugando? Se están cagando a palo en secreto esto. Iván ya lo tiene, pero Iván ganó hace. Ya ganó hace rato, Iván. Hace mucho tiempo, boludo. Sí, hay que hacer uno de dos. Estas pelotudeces. Qué Mortal Kombat, boludo. Mortal Kombat. Está todo roto. No lo podés streamear. Pero para. Boludo. Sí, lo podés streamear. Lo que pasa es que se está. Ahí está, ¿ves? Ahí se retaron en King of the Hill, ¿ves? Ahí está. Para streamear, boludo, una pelea normal, boludo. Tienen que hacer más quilombo que. No sé, boludo. Que chino para infiltrarse, no sé, boludo. En la CIA, boludo. La concha de su madre. Sí, pará. No, cambio, que... boludo. Haces un streaming. Dale, boludo. Haces un streaming de DOA. Lo ponés. Elegís un personaje y ya está ganando, boludo. Una vez que lo elegiste, ya ganaste, boludo. Siempre y cuando sea una mina y tengas todos los DLC. Obviamente. Dale, boludo, no se retaron, dale, boludo. Hay dos personas y no se retan, vamos. Bueno, Mortal Kombat, fue un placer tratar de streamearte, pero tu sistema es una garcha, el port de Steam es una garcha, y encima nadie se mete en Steam a jugar, así que creo que... Te mañana apareces en un honka y te enterramos y te vas a la concha de tu madre. Pi, ¿dónde estás cuando se te necesita? Vamos, Pi, aparece. Boludo, están en modo verso, son dos pajeros. A ver qué dice Pepe. Dice, mandate uno de los videos de bandata que tengamos una pelea. Sí, boludo, mínimo.
Ahí están jugando ya. Claro. Cada vez que no los puedo ver, yo tengo que tocar ahí y verlos. No los puedo ver. No, qué trucho que es, boludo. Aparte yo digo, los chabones... Están en versus, boludo. ¿Ves que son boludos? Están en versus, él tiene que decir Kingos de Hill. Sí, pero esto es Kingos de Hills, me parece. Ay, Dios. Ahora qué humo, boludo. Hace media hora que estamos al aire sin... No vimos ni una patada, boludo. Dentro de dos minutos vuelo toda la mierda, sale un Street Fighter, sí. Mátense, boludo. En un par de minutos aparece un Street Salvador, boludo, y a la mierda, boludo. Después se quejan, boludo. De que todo Street, mirá lo que es esto, boludo. Está más... ¿Ves que está en el modo versus? Playing versus, dice. Ahí está. Ahí estaría uno. No, boludo. Ahí está, bien ahí. Looking for, no, boludo. ¿Dónde lo está tocando esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Sí, dale ya. Tomá, boludo. A ver. ¿Qué pasó? Para, lo tengo que tener allá, ¿no? Sí, lo tenés. Se metió mil veces a jugar. Ah, ¿no tenías? No. Ah, mierda. Este Pepe se zarpa, boludo. ¿Qué hizo ahora? Se zarpa, boludo. No, boludo. Bueno, vamos con el chat. Sí, boludo. Momo dice. Con el chat, boludo. No se la banca nadie. Y la verdad que no se la banca nadie, boludo. También hay que tener huevo para jugar este juego en serio, todo roto. Qué zarpado lo de Ermac Spectral, boludo. Por no, Dios. Encima, pobre Tom Nahuel, creo que era, ¿no? Sí. Que intentaba justificarlo. De ninguna manera podía justificar eso. Boludo. No, eso es una... Ningún bug ahí. Es un bug horrible y punto, boludo. Sí, una porno, boludo. Un porno hentai. Nos ponemos en modo bien virgo. Sí, bien virgo otaku. Con... Nos ponemos a jugar al no sé, boludo. ¿Cuál puede ser? El fighting game más virgo. ¿Cuál es el fighting game más virgo para ustedes? Yo estoy pensando uno bien, bien virgo. El liking, qué sé yo, el liking. A ver, uno bien. Y el Vanguard Princess ahí está, es bastante no virgo. Creer, boludo, ahí está, no lo puedo creer. Join, ahí está, vamos, carajo. Ahí estamos, vamos no con lo el puedo match. Creer. Ahí está. I can't believe my eyes. Ahí estamos, al fin, la concha de su madre. Dale pantalla completa, carajo. ¿Qué estoy jugando yo? No, ¿qué pasó? ¿Estás jugando vos? Sí, boludo. No lo puedo creer, boludo. Ay, Dios. Bueno, sigamos. No, y encima me fui de la sala, boludo. Hay varios. Pepe no entiende, ¿eh? Yo creo que el... A ver, qué sé yo. Habría que preguntar a Casquito. Después voy a poner a Casquito. ¿Cuál es el más Virgo Fighter animó de todo? Esos Virgo Fighter que apenas tocaste dos inputs y los huevos se te ponen rosa, el pito blanco y la cola se te entalca, boludo, esos. A ver qué pasa. A ver, pero explícame bien cómo es el procedimiento poronga que tienen que hacer para poder streamear esta mierda. Ya se está salando. Y el Arcana, no, pero el Arcana es un buen juego, boludo. Es un buen juego, es un... Voy a ir a aprender un juego de Jin, sin matar al Jin, boludo. Va a aprender fuego de Jin.
el matrimelé, Waku Waku, el matrimelé podría ser los anteriores a ese, el Power Instinct. El Power Nini es bastante viejo y bastante virgo, pero no, hay juegos peores, Está el Angel Eyes, es un Air Dasher viejísimo, de hace un montón de años. El viejo, glorioso y querido Azuka 120%, ese alto juego y alta virginidad te agarra cuando lo jugás, pero es alto juego, altísimo juego. Lucha de colegialas, boludo, se va al carajo. Y es bien, bien de los primeros de todo, boludo. Se va a la mierda. ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¡Lo hicieron! ¿Hay tres personas? ¡Lo hicieron! ¡No, no, no! ¡Lo acaban de hacer, boludo! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡I can't believe it! ¿El Rage of the Dragons? ¡No, boludo! ¡Ese es un juegazo! Match in progress. Ahí está, entering AFK, listo. Cuando termine este match, ahí podemos. No, pasar. Yo ya estoy en coso. No lo puedo creer, boludo. Sí, papá, sube. No, pero yo dije juego virgo, boludo. Hay un montón. El Rumblefish, ¿alguien jugó al Rumblefish? Busquen el juego Rumblefish. No, así no se ve, Lo que pasa es que se ve que entré tarde. Sí, entraste tarde seguro. Busquen el juego Rumblefish, que encima está re bueno. Ese salto virgo también. Y busquen... Este boludo es re virgo, boludo. Pongan el Vanguard Princess. Está buenísimo aparte. Tiene alto gráfico y es bien, bien virgo, boludo. Para que lo escriba, para que lo busque. Yo lo tengo el Vanguard. A ver. Pero yo ya gané. Con el Vanguard Princess tengo meses y meses y meses de haber ganado. Con ese, ahí con ese van, pero ¿saben qué? Alto juego el Vanguard. Estas son las noches de Mortal Kombat. Terminamos hablando de Air Dasher, boludo. Sí, boludo. Yo creo que, aparte, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un buen streaming de Air Dashers. Agarrar así, pero agarrar el más roto de todos. El más roto. Y hacer un streaming y cagarnos de risa con toda la rotura ahora que sí, tiene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Devora! Bueno, 40 minutos, pero lo logramos, gente. El Queen of Heart 99, yo Emiliano, sí, papá. Qué viejo que es ese juego. No, no, pero igual no, esa. El de la vieja es el Power Instinct. El Power Instinct. Pará, nos estamos olvidando del Kizuna Encounter. ¡El Kizuna Encounter! ¡No! Bueno, jugate la arena Toshiden. No, los Toshiden son un caño, sí. El que está y el anterior al bate al Kizuna Encounter es el Savage Reign, que está es un el juego más picero de la historia. Bueno, ahora sí. Mirá cómo bajó, boludo. Tenemos a Ralph Riggs con Kung Lao Tempest. Y acá lo tenemos a Jay Destroyer con la Jay Destroyer te hace esos ganchos. Te hace el combo overhead, para adelante, no te toco botón. Ahí está, epa, te cagó. Epa. Aceite de nuevo. Tati, le salen todos los... Aceite, jugo. Sí, está toda podrida, Débora. Le sale la emulsión de la mujer jugar. Nunca jugaste Toshiden, Mario Tegen, lo bien que hace. Nosotros jugamos mucho al Toshiden. ¿Cómo se llama este que tiene infinito, que está... ¿Cómo se llama? ¿Qué cuál? ¿Wings? ¿Qué dice? ¡Misoguchi! ¡Boludo! ¿Ese cómo se llama? El coso. Tiene dos nombres. El anterior es Fighter History. Sí. Y después Carnot Revenge. Carnot Revenge, ahí está. El Carnot Revenge. El Carnot es un juegazo, boludo. ¿Misoguchi? ¿Wings?
¿Qué hacemos streameando esta poronga, boludo? Tenemos que poner esos juegos. Le sacó el. Con esto no pensás y no sentís más. Sí. Es muy buena. Está muy buena, boludo. Ya no tiene más problema, boludo, con la. No tiene que pensar en nada y no siente nada. Listo, boludo. Le hizo un favor, ma. Qué fatality. Favorality le hizo. Favorality le hizo, boludo. Favorality, mejorality. Ahora ese Kun Lao va a ir a laburar sin pensar, sin que le rompan las pelotas. Vamos a darle una noche, sí. Ese Kun Lao ahora ya mañana va a laburar. Lo que le diga el jefe le va a chupar un huevo. Antes se ponía mal. ¿Qué es ese sombrero de mierda? A ver si pensaba. Ahora ya no piensa, no siente. Está re contento. Sí, el carno, boludo. ¿Hay alguien que me diga si hay ropa para Johnny Cage? Ah, boludo, full screen. ¿Qué? Para el streaming, boludo. Ah, tiene razón. Disculpen, disculpen, muchachos. ¿No? Nos copamos hablando de estas cosas. Ahí está. Ahí va. Viene ahí. Gracias, zorrito, por avisar. Kotal Kahn. Ogre Kahn. Sí, tienen que tener cuidado. Sí. Uy, boludo. Un cucatrap, boludo. Ya está. Nah, cualquiera, boludo. Sale muy rápido eso en el rincón, boludo. Mirá cómo me coge el micro. Y encima el overhead, boludo, la mina es como. Es tipo como el de. Mirá lo que es, boludo. Como el de Takeda, no lo ves, boludo. Zarpado. Esa la cobra que está acá re, atrás es re Conan, boludo. A ellos no se van a dar por el tipo. No, a ellos les va a andar bien, boludo. El Star Gladiator de Capcom, sí, boludo. Y ahí salió Jin del Marvel vs Capcom 2. Uy, le clavó. No, boludo. Le hace, claro, le hace la milenaria. La milenaria, ¿cómo se llama? La milenaria azteca, boludo. Mirá, lo va agitando, se va para atrás y lo agita. JP ya odia el juego. Upa, y ahí lo cagó. Sí. Abajo, arriba. Sí, tomá, gato. Che, ¿qué onda los golpes de Débora? Llegan bastante lejos, ¿eh? Boludo, patada. Otra vez. ¡Sue! ¡Uy! ¡Lo chovi! ¡Uy! ¡No, no! No, encima le queda la mandíbula colgando, no puede ser. Sí, Débora está bastante caliente, ¿eh? Está bastante matita. Sí. Encima Débora es re coso. Es re que. Es re de Bondiola, boludo. Es de Bondiola Fighter. Débora, estamos. Nosotros estamos ahora en acciones legales con la gente de Nerren porque. A Débora se la afanaron de Bondiola, boludo. Para poner otra puntuación, boludo. Mirá, le hace stick. Chao, está usando el pad, por eso. Listo, ya está. El Tech Romancer, ese no lo conozco. Ahí me mataste. El War Héroe no es un Virgo Fighter, no, papá. No te metas con el War Héroe, boludo, alto, güey. Por favor. Cambien el escenario, hijos de puta, le está volando la máquina, boludo. Bueno, ahora metido Scorpion. Está Pepe está con. Vamos, Pepe, carajo. Sí, reparte espada, mierda. Ah, no, Pepe es Kotal Kahn. Sí. Sí, el otro jugó con Kotal, ¿verdad? Sí. Ahí le mete la traba, le hace la de. Yo cuando la vi en el Mortal Kombat dije, no lo puedo creer, esta toma es excelente, lo tengo que hacer una y otra vez. ¿La que le mete la traba? Es excelente. Sí, boludo. Es la de Krupoviesa, boludo. ¿Qué hay para cuál tipo tiene que overclockear la máquina? Y Kai tiene que overclockear su vida, más.
su vida entera tiene que ver cloquear. No, boludo, Kai, olvídate, boludo, que está todo. Se rompe todo y chabón entra con la máquina toda rota 10 veces pero. ¡Opa! Se le quedó. Se saló, está salado, Pepe. Quiere meter violencia para lavar toda la sal que tiene, boludo. Sí, quiero vejir. Otra vez, vení. ¿De las bolas? Lo trajo de las bolas. Sí, Fatality. ¿Qué es esta invocación, boludo? No, es muy buena. Es muy buena, boludo. O sea, invocó una piedra solamente para eso. Mira, quedó. Sí, no, queda. Queda con el reflejo clic, 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 clic. Muy bueno. Está ganando unos. Pongan training y a decir que se me muere la máquina, boludo. Está ganando unos puntos ya Destroyer. ¿Qué, boludo? Ah, no, está bien, él puede cambiar. Poné training, hijo de mil puta. Mira, tiro este de morón, boludo, por Dios. Cerrá un poco la puerta, pa. ¿Me cerrás la puerta? No pasa nada. Cerrá la puerta, pa. Es casa de familia. Acá estamos todos en familia. Oh, ahí está, empezó el escopetazo. Tomá. El Weapon Lord. Saben, le voy a contar una historia sobre Weapon Lord. Todos los personajes de Street Fighter, de Super Street Fighter 2 Turbo, fueron todos diseñados por japoneses. Excepto DJ fue diseñado por un yankee, que es el mismo tipo que diseñó, que hizo el Weapon Lord. Pepe sí, Pepe ya está. El otro lo caga a tiro de lejos, ¿qué es eso, boludo? El error negro, dice. Toleada. No. Error Black, boludo. Error se llama, error negro, boludo. Mirá, el chino Tier Hort. Bien de Tier Hort, el chino quiere usar a error negro, boludo. Sí, ese es mi tío. Qué hijo de puta. Ahí está. A ver, se sabe toda la fatality. No, me cago. Esa. Bullseye. Aaron Black wins. Error negro wins. ¿A quién se parece Ron Black? ¿A Johnny el solitario? No tengo idea. Es bien de lo este. Dale que me tocan. Pay your respects. Todas salen en chat. Cuidado, Pepe. Terry. Toda la sal, tío. Le chupa un huevo. Está re salado, está bien, Pepe. Está bien, no pasa nada, yo permitido. La sal es así, papá. Querer controlar la sal es como querer controlar la argolla de una quinceañera dentro de un boliche, boludo. Es imposible. ¿Qué juega el counter? Y sí. Te caga tiro de lejos, boludo, cualquier cosa. No, el juego se sabe. Y es como decía. Por portón Axter te juego. No, ese no me anda encima. No, Deadwoods, no. No anda. No, boludo. Mandar un mensaje a. Nah, se vaya la reputa que lo parió, boludo. Todo roto, Deadwoods. Juego mal porteado del orto. Mira cómo está metiendo todo lo PJ, Destroyer. Bien, Pepe saliendo ahí. Bien, vamos, Pepe, erró el combo. Quisiera escuchar las cosas que está diciendo Pepe en este momento. Ancho, ay, otra vez.
Casi, lo tuvo un toque más ahí. Y sí, el Sunset Rider dice... Nada, se rompe todo, Ed Wood, boludo. Encima está tu escenario, no se ven los efectos, nada. Es más, la nieve es lo que se rompe. Claro, es la nieve que está cayendo. Qué papelón, boludo. Qué papelón. ¿Quieren un juego de mierda posta? ¿Un juego de mierda en serio? Le doy uno en 3D y otro en 2D. En 3D le doy el FX Fighter. No, el primero. Es una pija. El primero, Y en 2D le doy uno que yo lo tengo en Play 1, boludo. El Gou Kaiser. Pero tiene un anime Gou Kaiser que se va al carajo con dibujo, con animación de Masami Obari, un capo. El juego es una pija. El Ghost in the Shell, ¿qué? No es un fighting game. El Ghost in the Shell. Lo brutalitió, boludo. Claro, es verdad. Ve, ahí no se rompe tanto. Ciento cuatro por ciento le piden. Ya lo está moviendo a juego de mierda, dice Sor. A ver, bueno. Se fue la mierda uno. ¿Quién se fue? Pero estaban jugando todo tipo Pepe contra. Contra no, Destroyer. Había otro más. Aguanten media horita más que. Ya Destroyer que destruye allá el dios de los Rastafari, boludo. Tanto de Street Fighter. Y bueno, la próxima, si es que hay próxima de Mortal, aclaramos que se juega en training y ya está, boludo. Bien ahí. La música del juego, ¿qué onda? O sea, ustedes. ¿Esa es la música del juego? No. Round two, fight. No puedo creer, boludo. ¿Pero viene así o vos la configuras? Por default, boludo. Nah, qué papel. Juro por Dios. Go Kaiser. Sí, boludo. Go Kaiser, alto juego de mierda, boludo. Alta momia. Pero si no jueguen al Azuka 120%, boludo, háganme caso. Juegazo, boludo. Se va al carajo. Y después, miren, les voy a recomendar otro juego que se va al carajo en serio, no lo conoce nadie, es de una empresa taiwanesa, se llama IGS. Se llama Martial Masters. Qué juegazo, papá, qué juegazo, en serio, Mira, tiene los gráficos del Street Fighter Alpha 3, boludo. Lo escribo para que lo busquen. Sub-Zero wins. El Thrill Kill es una mierda, hijos de puta. Es un asco, boludo. Y después está el Time Killers. El Time Killers se va al carajo, boludo. Muy trucho. Bueno, parece que acá el muchacho ya Destroyer tiene... Tiene la Hancock en serio, no le ganan más. ¡Goro! Giga se está poniendo celoso. Giga se adueñó él mismo de Goro, su gorito que es suyo. ¿Por qué pones escenario de oro? ¿Qué será de la vida de Giga? Con toda la gana que tiene de jugar y no se mete. No sé, lo único que sé es que ahora Daigo tiene bastantes destinos para viajar. Sí, Daigo va a viajar a 40 lugares, o sea que Giga ya no va a tener... No puede festejar. No puede. Sí. Empieza partiendo un chabón al medio. O sea, el chabón empieza diciendo, mirá, así estoy entrando en calor, partiendo un chabón al medio. Así que imagínate lo que te espera vos. No puede ser, ese combo de Cano no puede ser. Sí, ese combo de Cano. Encima avanza, boludo. Bien barra brava ese boludo. Tomá, guacho. Bien, Kotal. Sí. Es muy fuerza bruta, es muy. Muy Moyano style. Sí. Tomá, gato. Sué. Está bueno. Se levanta tipo, me chupaste un huevo.
No. Es Khan porque es el nuevo capo del Outworld. Kotal Khan, el chabón, era el hijo de no sé cuánto Khan, que es una raza así, corte de guerrero resarpado, que lo cagaron a trompadas a Shao Khan y quedaron reinando. Y este Kotal Khan se ve que era medio culo con talco y el padre lo mandó a la tierra. Le dijo, vos venite a la tierra, Bien, Pepe, carajo. Vamos, sube. Es lo que le sacó, boludo. Bueno, el chabón, la cuestión que... 8% de año, dejate de romper la bola. La cuestión es que Kotal Khan, el padre lo mandó una patada y... ¡Vamos, Goro! Lo mandó una patada en el orto, acá a la tierra, para que se curtiera, ¿no? Y entonces el chabón acá fue el capo de los aztecas. O sea, el imperio azteca lo fundó Kotal Khan en la historia de Mortal. Entonces Kotal Khan ya lo tenía reentrenado a todos los aztecas y dijo, bueno, yo me voy a comer unos choripanes con mi viejo en el Outworld, ya vuelvo. Cuando volvió, estaban todos muertos porque vinieron los españoles y los hicieron mierda. Sí. Pero supuestamente los españoles en esa parte de la historia los hicieron mierda, no porque eran mejores que los aztecas, sino porque los españoles trajeron enfermedades y los tipos cagaron la fruta. Y Kotal Khan dijo la puta que los parió y yo con todas las vacunas acá y bueno. Y ahí después volvió, pero cuando volvió ya estaba recurtido y bueno. Y ahora es el capo del Outworld y ese que el más poronga. Y 25 años después es esto, ¿eh? Esto es 25 años después, obviamente. Sí, por eso Johnny Cage está todo viejo, todo roto. Uy, ¿qué pasó? Y tiene a la pendeja casi. A casi que casi parece un tipo, más que nada. Es lo que hacen los chavales del Mortal. No sé por qué le meten. Como una... Igual acá, por lo menos ahora los cuerpos son de mujer. En el 9 eran todo cuerpo de traba. Traba de constitución. Traba jodido. Eso que te cagan a trompadas si no les pagás, ¿viste? Acá le hicieron los cuerpos de mujer bien. Pero las mandíbulas, boludo. Las mandíbulas se zarpan los chabones. Le hacen la mandíbula de Schwarzenegger y la pera de Stallone, boludo. Más macho no puede ser. Boludo, es una mina, final de la jeta, la concha de tu madre. Bueno, Pepe Panda y ya Destroyer se le están dando. Claro, y ahora es el nuevo Ogre y también tiene contrato con el Tekken. Fatality de Cassie Cage. ¡No! Casi gana Kotal Khan. Qué chiste trucho. Vamos, Pepe, vamos, carajo. Nosotros queremos que gane. Bueno, pero por lo menos esto juega, no tienen 13%, boludo. No. Dentro de todo está entretenido esto. Bien, Training Room, vamos, guacho, vamos. Mirá, Manuche, qué grande, le dijo un player que se meta, vamos, carajo. Mirá, está Pux. Ahora sí. Ahora sí, nos lavamos los dientes. Sí, boludo, está todo mal hecho, tío. Está todo mal porteado. Hay que meter gancho y no sé qué mierda más pueden meter ahí. Sí. Bien, vamos, Pepe. Bien, Pepe. Bien.
re cagó. ¿Qué, eso qué? ¿Taunt? No tiene Taunt el juego. No tengo idea, por eso. Eso hizo. No sé qué carajo era. Oh. Oh, no, qué culo tú, eh. Se va al carajo, ahora. La selfie con la mandíbula colgando no puede ser. Why Kano is on your friends list, pone. Goro, pone, me cago de risa, boludo. Pay your respects. Acá dice Manuche que invitemos a Frank Maidana, que se mete a jugar. Que entre a la sala, boludo. No a puede. A la sala UFG que entre. ¿Puede entrar? Sí. Decirle, Manuche, que entre directo a la sala de UFG. Uy, no, boludo. ¿Qué pasó? Ah, Ferrator. Fierro torcido, boludo, no sé. Perfect Legend se retira. ¿Se juega una más, Pepe, la última? Qué grande Pepe, un capo Pepe que se puso a jugar. Consigan otro dami. Qué capo, bro. Gracias Pepe, gracias ya. Por ser los únicos que se la bancaron. En verdad. Claro, ¿no? Claro. Se la bancaron con K. Me parece que no. Y Pepe se va con gloria, mirá. Se va con la gloria, la sangre del rival, el puño hacia arriba y el sol en el horizonte. Se frizó todo, sí, boludo. Pero te fuiste con la gloria, Pepe. El último golpe lo diste vos. Ahí está Frank Maidana, mirá. Ahí está Frank Maidana, bien, vamos. Every move is like a lightning. Yo Emiliano nos sigue, grande, carajo. Vamos. No se olviden, muchachos, el que tenga ganas de colaborar, suscribirse o donar, ahí tienen el botoncito. Estaremos eternamente agradecidos. Obviamente. Y estarán. Tienen el lobito de la palanca y van, el rey de la sal. Exactamente. Van a acceder a beneficios increíbles, tales como tener el lobito de UFG ahí y poder poner el emoticón. Nada más y nada menos que de el rey, el amo de la sal. Salt Can Goex. Mira, ahí entró el Kai, boludo. Vamos al street, solo juega Kai y la vieja. Sí. Posta que sí, boludo. ¿Y ahora qué, Pacho? Estaba buscando Kingdom of the Hill. Ah, está bien, está bien. Está bien, la última yo lo puedo ver. No, yo no. Díganle que yo no puedo jugar. Díganle a Frank Maidana que no puede jugar. Nosotros no podemos jugar, muchachos. Mira, Hercule está jugando en Star Wars Jedi Knight. Jedi no sé qué. Qué bueno que está el trailer nuevo de Star Wars, boludo. ¿Por qué con no lo puedo poner, boludo? ¿Qué es una mala palabra, con? ¿No te deja poner con? Qué pelotudez. Porque está en inglés el juego. Ah. Pero igual, no sé qué es con, boludo. Alguno que te entre, invitado.
cosas están medio. Yo igualmente me quedo, no sé si está con la frase que dijo el Moshi Moshi, que la repita si está por ahí el Moshi leyendo esa frase que dijo, que creo que resumió todo. ¿Lo transitorio? Sí. Sí, obvio. Se fue al carajo a la vez que dijo la verdad, boludo. Nada más que la pura verdad, boludo. Yo voy comercial. ¿Mostramos unos comerciales? Bueno, salen unos comerciales mientras. Supuestamente tienen que mostrar comerciales. Sí, avísenos si se ven los comerciales o algo de eso. Pepe Panda. No, no es Panda Peleador. Es otro panda. La comunidad está llena de pandas, muchachos. Y esto es algo que nadie sabe, pero un antiguísimo nick de Gaesma en los años 90, en el chat de Microsoft Chat. Microsoft Chat. Microsoft Chat y posteriormente Look Sharp. Gaesma se llamaba Panda Pain. Panda Pain. ¿Te acordás? Era Panda Pain. Sí, Panda Pain, boludo. Yo no puedo creer, boludo. ¿Qué pasa con los pandas, hijos de puta? Gaema Panda, Pepe Panda, Panda Peleador. Acá dice Shinryu que mostremos un video. Pasa medio quilombo ponerlo, ¿no? Bueno, lo puedo poner. Ah, claro, no. Pues tenemos que capturar pantalla. Sí, boludo. Sí, medio complicado, boludo. Y encima de esto está todo que con el Mortal, está la máquina, está. La máquina está, le está temblando el orto. Movemos, abrimos la calculadora y se cuelga todo, boludo. A mí se me ocurre otra cosa. Volar este juego a la mierda. Sí, y poner el stream, boludo, a ver qué mierda está haciendo. Bueno, dale. A ver, para. Perdón. Gente del chat, escúcheme, ¿qué les parece si dejamos la mierda? Por 40 minutos, boludo, pongo el Street Fighter. El Mortal y ponemos el Street. ¿Qué les parece? Y ya, la mierda, sí, pues, ¿no? Sí, hacelo, Juan Pablo, hacelo. Ahí está Dem, qué grande Dem, carajo. La mierda el Mortal, nos vemos Mortal. Bueno. Sí, todo pide, vamos con el Street, aguante el Street, guachi, va. Te perdonamos, Street. Tanto que puteamos el online de Street. Pan con naranja. Qué grande, pan con naranja. Un abrazo a Pan con Naranja que nos está siguiendo ahora. ¿Dónde, amiga, no está el Street? Vas a la puta que te parió. 33 juegos, ¿por qué? Todo el mundo quiere el Street. Bueno, ahora sí, guacho. Ponemos el Street, que ya sabemos que funciona. Armamos un lobby y a ver quién se la banca, hijo de puta, Vos, Juan Macías, con ese verso de que no tenés computadora. Yo juego el Street Fighter, dice. Pedazo de cagón. Aguante el muerto, ni aparece el Street Fighter 4. Y pero el Street le corre, boludo, al muerto este, boludo. Dale, Chino, metete a jugar. Chino, ¿ya está con la compu para poder jugar? Vamos, Chino, metete, Chino, la concha de tu madre. Metete y pegale al Kai, boludo. Igual el Kai, boludo, tiene todo el lag, boludo. Todo el lag. Vos, Juan, boludo, no te hagas el pelotudo. Tenés una máquina de 300 núcleos en tu casa y decís que no te podés meter porque no tenés PC. Dejá de tirar fruta, sos un... ¿Quién va a ser, boludo? Juan Pañalías, boludo, el más cagón de todo. Pero si tiene alta máquina, boludo, alta nave tiene. Vos sabés cómo es, boludo, le busca excusa a todo, boludo. Le busca excusa a todo, porque ¿sabés qué pasa? No le salen bien los recas, boludo, online. Y ya si no puede hacer los recas, no puede ganar, boludo. Es la posta esa. ¿Por qué se ve el mago? Pequi Tintillo, ¿no? Mirá, hablamos de Street Fighter y se metió Trucci. ¿Quién es? ¿Sergio, Diego o los dos? ¿Cuál de los cuál? ¿Los dos Trucci o...? ¿Quién es? ¿Tru o sí? Claro. ¿Es el Tru Trucci o...? Sí, ahora la noche jugamos, Diego, ¿eh? O digo Diego, Sergio.
Ahí está, ya metimos. Sí, pli, 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 pli. Toma, 155 FPS, guacho. Mandale un saludo a Diego, Sergio. Ah, mirá, ahí, ¿qué hace Martín? Ahí entró Martín Bombelli, el amigo de Pinamar. Pinamar, sí, ¿no? Sí, Pinamar, sí, Pinamar. Listo, ahora sí, entren en todo. Ahora sí, entren en todo. Y una cosa. El cagón de Pekis Cole ayer me dijo que quería jugarle a Sergio, a Trusi. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿De Pekis Alcohol? Claro, Pekis Alcohol le quería jugar a. ¿Y qué espera? Así que no sé, háblense ahí y acepten, muchachos. Sí, podemos hacer un lobby en PS3. Lo que pasa es que la PS3 ahora está, no sé, está bajo tierra. Está lejos de donde tiene que estar. Sí, está lejos, tenemos que traerla medio quilombado. Así que sale acá, loco, dale, métanse, manga de puto. ¿Quién se metió? Ya Destroyer, Ofinisoterra. Pepe Panda, vamos los pibes, esto es un lobby, guacho. Trae las empanadas, hijo de puta. Trae las empanadas, trae el vino barato que ya arrancamos, guacho. ¿Eh? Ah, bueno, probate, capaz que anda, ¿eh? Yo, la verdad que no probaría. No, pero... no, voy a jugar este, no voy a jugar más. Nada. ¿Contra el que? ¿Chino? No, contra Jade. Ah. Hijo de puta invitada, ¿eh? ¿Qué pasa, boludo? ¿Sabes? Y ahí te dijo el Kai que quiere meterse con su addon de 2 pesos. El lag que tiene. Ahí está. Uy, no, lo que sacó el Yorio ese, boludo. No, vos no podés jugar ni en pedo, JP. ¡Opa! Guarda, ¿Saben los combos con lag? Los lag combos, Que leer, dice. Ah, ponelo en full screen. Es verdad, nos recolgamos con eso, boludo. Ahí está. Listo. Disculpen, muchachos. Juego este y no juego más. Sí, boludo. Otra vez, el Yori un counter no puede ser, boludo. Saca demasiado, boludo. Ven ahí, Destroyer. Opa. Siempre hay un FDC. Siempre hay un FDC Ultra. Todo Shoryuken. No se puede hacer nada, boludo. Último manda esto. Se metió Trusi, vamos, carajo. Ahora sí, ahora se pudrió todo. ¡Oh! Combo, full combo, full combo. No, ahí abajo del río. Hay oportunidad. ¡Still alive! Se puede. Todavía se puede. ¡No! ¡No salió! ¡No! Pobre JP. Qué asco, boludo. Uy, fumátela, boludo. ¿Sabes lo que llegaron hasta ahí? Oh. No juego más, boludo. Encima el lag, encima que te salás todo por el lag, imagínate si tenés que esperar todo eso. No. Ahora sí, chiñe. De Capre contra Bison. Sí, no. Master Bison no contra. Los FPS, que me paguen, no, papá. Engine de hace 5 años atrás, que van a bajar los FPS en el P. No, todo fluidito. La conchita con honor a Pete. Vamos, carajo.
el chino. Parece que China tiene lag o no. Vamos, eso lo. De China. Bien, metiendo ahí. Bueno, el wake up. ¡No! Nos castigó como el culo. El chino metiendo el piano. Lo cagó, le cagó el setup otra vez. Vamos a ver qué puede hacer el chino. ¡Ah! Sí, le corrige. Sí, tenés que hacer diagonal para hacer el ultra antiaéreo. Tenés que marcar diagonal abajo para hacerlo antiaéreo. Y sí. Todo gratis en la vida no se puede, amigo. El chino perfect. Chino, nunca perfect el chino. Bien, ya Destroyer. El chino debe estar resalado puteando que no le sale nada, boludo. Aclaramos que el chino no es Nazca. El chino ya no es más Nazca. Acaba de ser destituido de los Nazca. Mirá quién está, están todos, el nono, Martín. Y Pepe. Pepe. Tu venganza, Pepe. ¿Mancoto o no? No? Genocide X, juega con Bison, Genocide X también. Veremos un. Y un Bison debe ser tan feo como un Rogue Rogues. ¡Oh! Bisonte. Bocha de lag, dice el chino. Sí, boludo. Sí, olvidate, boludo. El lag es la sal, boludo. Le pone chino. Chinot. Maikan con su lag de mierda. Capaz que. ¿Qué lo acá hay, boludo? Capaz que está lagueando todo este hijo de puta. Es la PC, porque acá la PC cae. Para allá nos hay. Upa, alto punish. Sí, boludo, es muy mágica. La patada fuerte y la patada media de Bison son muy mágicas, boludo. Es un match que yo particularmente odio muchísimo. Es mejor que Rose. Para mundial le caga todo. Y es complicadísimo con Rose, es muy difícil. Muy complicado. Está, y tenés que tener cuidado, es como. No es como. Con Rogue podés pokear muchísimo con mucha libertad y con Bite contra Bison no podés. No podés. Te espasea todo, te coge todo, bro. Ayer lo atendía Juan, dice Dem. ¿Cómo fue eso? Contá cómo fue eso, Dem. Vos decís que todo el mundo atiende a Juan. Opa. Están volando patada. No. Bueno, bien. Había que ganar. Listo, ya está. Pasa. Tendría así y el de Cami, tiene los mismos colores de Rose y de Cami. Y en la historia Rose es la contraparte. Pele Martín. Estaba ahí. Estaba ahí, sí. ¿Cómo se caga eso la media ahora, boludo? Este que lo enfríe de Kai, ¿no? Dice Juan, dice todos me ganan, solo le gano a los Evil Ryu. Chupate esa, JP. ¿A quién? Toleado. Let's get started.
Uy, no, entró el más manco del planeta. A ver qué hace con ese. Ese addon de 2 pesos. Jagger Toots. Está castigando esos Jaguar tirados a la marchanta, boludo. Creo que un pendejo revoleando caramelo de una bolsa de menos marchanta que los Jaguar Toots que tiene este hijo de puta. Bien, pokeo, pokeo. Se desespera y se quiere acercar con esa porquería. Jagger Toots. Patada en la boca, sí, sí. Tragar tut. Se traga tuto, sí. No. ¿El Kai con qué juega? El Kai juega con el bastón del abuelo, boludo. Con eso juega. Le afana el bastón y toca. Desde lejos toca el botón del lavarropa que está enchufado a la computadora, boludo. Y es patada fuerte, boludo. Por Dios. ¿Viste? Era más terrible, eso es lo que voy a decir. Sí, era más horrible. Ahora mejoró, pero. Mejoró una enormidad, boludo, ese addon. Antes era a dónde vas, boludo. Claro, sí. Es un maestro, sí. A Troden, no. Sí. La verdad, mucho y el salto de addon es muy. Muy cortito. No me digas que va a tener un win el Kai, boludo. No te lo banca, pero se lo va a, le manda el video a Les Valle, boludo. Sí, mirá, si llega a ganar. Hijo de puta. Primero la novia, después Les Valle y después lo publica en lolgirls.com, boludo. Ven ahí. Se está comiendo unos zapatazos. Se está comiendo uno con la canillera del dictador. Está comiendo. Chacachu. Sí, rajalo y que entre Trucy, boludo. Así vemos matches de calidad, boludo. Este sí, este addon decadente, boludo. No, ¿de dónde lo quiere agarrar? Posta, boludo. En México, sí. Invitar a Trucy. Qué lindo. Y sí, el agarre de addon Twister es bastante villerito. Tiene el backthrow de addon, tiene creo que 1.5, una cosa así de rango. Es más zarpado que el de Dalsim y el de Rose, boludo. Se va a mí. Mirá que lo del pasé más zarpado. Mirá que el de Rose creo que es 1.10, una cosa así, que es una bocha. Es una bocha mal, boludo. Sí, es un personaje y 10% más. Claro. Te agarra un personaje y medio. boludo. Me llenos ahí, 2 victorias, tranquilo. Alto castigo. No, ahí estaba para hacer Shoryuken Ultra, boludo. Sí, quedó re floaty mal. El más pija de la costa me parece que es coso, Lauta. Ahí. Bueno. Bien ahí. Shoryuken. Ahí creo que entraba después de Shoryuken, entraba el setup con piña media en el aire Tatsu. Ah, mirá. Con el ex nada más. Ve algunos rojos.
Y bueno, después le vas a ver el culo rojo también, como se lo vas a dejar a Sergio. Alguien se fue. Yo hace 2 meses. Yo quiero saber dónde está Gigas, boludo. Rompía tanto las pelotas, boludo. Claro, con el muerto encima. Está todo, todos se quejan de que está lleno de lag. Para mí que hay que meterle una patada en el culo al Kai, boludo. El nono. Ahí se metió el nono. Ves, lindo viso el de nono. Bueno, ahí, bien ahí. Diego está acostado, como lo viste ayer, buscando rotos en el Mortal X. Ya está, que juegue con Ermac Espectral y ya fue, Sergio. Bueno, bien Genocide. No mandó el cancel, pero bueno, le sirvió. ¿Se va Mariano? Nos vemos, Mariano. Gracias por venir. Opa. Bien ahí, hecho grande, el viejo. La patada de Vice. Sí. Alto zapatazo dictador. Y ahí está con el traje que es tipo del Alpha 3, cuando le vuelan toda la mierda. Sería después del Alpha 3 o algo así. Ahora me dijo Nero que mañana van a mostrar cosas del Street Fighter 5, ¿puede ser? Un nuevo run. Un nuevo, o sea, van a personaje. Nuevo gameplay. ¿Alguien sabe, muchachos? ¿Alguien tiene alguna...? Pasamos, ¿no? Che, está como loco, coso, Che, volalo al Kai, boludo. Me parece que ese que está. ¿Más guay? Bueno. Ah, déjame, poneme a DJ. Que me juego una con DJ. Ahí. ¿Cuál es el medio de la llanta? Ese, el 1 creo que era. Poné que quiera, poné el Climax, sí. Bueno, ahí voy yo con lag y DJ. No, bajé la calidad igual. Tiene que andar ahí. PJ. Así la gran cara. Destination confirmed. Que no pone su medio. Con el lag que hay, boludo. Con el lag que hay, boludo. Algo hace, ojo, Algo. Opa. Algo laguea, Qué villa eso, boludo. Y anda, bien lagueada. ¡Tocó! ¡No! No, olvídate, ahí ya. Está todo. Qué mal hecho que está el viejo, boludo. Sí, mal. Anda, re lagui, ¿no? Sí. Qué bien lagueado que anda, mira lo que es eso, boludo. No lo pongo más, boludo. Ta. Hay que terminar este sufrimiento una vez.
Toma. No. Nos vemos. Chao. No, lo que saca eso. Ex facho. No. Gente que tiene tu chabón, boludo. Perdé de una vez, hijo de puta, que dos veces no vamos a jugar, boludo. Vamos a dejar pasar como loco, boludo. Zapatazo mexicano ese, boludo. No, olvídate. Ahí tira el gancho, papá. Ese no es resalado. This could be the end. Yeah. ¿Cómo camina para atrás y ya iba corriendo, boludo? Casi el negro villero. No, super, boludo, ¿qué hace? ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Sacaré todo! ¡No, hijo de puta! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Menos mal, boludo. Ahora sí la queda ni da, boludo. ¡Qué cagón! ¡Qué fui! ¡Qué chabón, boludo! ¿Cómo le va a tirar el slasher ahí, boludo? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? No, le subo la calidad de nuevo. ¡Ah! No. No. Ay, qué hijo de puta. Pobre mi DJ, boludo. ¿Qué hizo para merecer eso? ¿Qué hizo para merecer DJ que yo lo elija, boludo? ¿Quién viene? ¿El chino ahora? ¡El chino! ¡Trinisterra! ¡El chinisterra! ¡El chinisterre! GPU LOL 24% nada más. Bien. No usa nada, boludo. Oh. Dice mi mamá acá y dice, ya nos divertimos más con esto que toda la hora de Mortal Kombat X. Sí, okay. Ojo, opa. Si hubiesen bastante jugando Mortal. Sí, si hubiese, sí, si hubiese mucha gente jugando, te cagás de risa. El tema es que no había nada, estaba Kai, estaba, perdón, Pepe y. Y ya Destroyer, nada más, boludo. No, Pachu, jugaron un par ahí, este, Pepe con ya Destroyer y nada más. Sí, boludo, no había gente para jugar. Mirá el chino, cómo mete presión en el rincón. ¡Chine! ¡Otra vez! Sí, chine leyendo. ¡Yo! ¡Opa! Me va a querer agarrar y tener el aire, man. El punish del chino fue de lo peor que vi en, de lo peor que vi en siglos. Igual debe estar todo lagueado, porque está andando, está re laggy zarpada. Mire, chino metiendo presión, carajo. Guarda. Ultra 2, boludo. Si no le vas a. Si no lo va. Claro. No le va a atravesar una puta bola. Exactamente. Al pedo. Tendría que haber puesto el Kikoyo para meterlo en combo y chao. El chino. No, el chino no toca porque sí. Bien, chini. Es putish, no punish. Sí, putish. No, no sé quién es, Juan, ni idea. Es Manuche. Manuche. Ajá. Es Genocide X. Sí. Es muy
Jupish Punish. Jupish, Jupish Punish. Hazanshu. Oh, Chine. Chine, ten problema. 6 victorias para Genocide. No, boludo. Zarpado. Ahí está, Juan, mirá, pedile el teléfono. Igual no Manuche, tené cuidado que no te quiere para jugar, ¿eh? Juan es medio raro. Sí, tené cuidado. Sí, sí. Imposible. Imposible, dice Chino. Ah, sí, Chino, hay un lag, marca. Marca cañonardi. La sala de 8, no sirve nada. Chino, cubrite. Qué grande, ¿eh? Chino, cubriste. Le tiró la Easy, boludo. ¿Y ahora quién le toca? El Easy Consejo. No es Nono. No. El Nono se llama es Nono. ¿Quién se metió? No me fijé ni. Ah, ya Destroyer. Ah, le mandó un Balru. Mira, ahí cubierto. ¡Oh! Sí. Todo al azar, ¿eh? ¡Esa! Combo Town no puede ser, boludo. Alto Crisu. Ah, le tocó la nuca, ¿eh? Sí. Mía, give me your nuca, ¿eh? Decí que la guardia es asquerosa, Vincent, pero después está espectacular, chavo. Sí, la barrida esa de Bison es. Pues ya quedó para la historia porque bueno, pero ahora cualquier cosa. Es un foul de fútbol, boludo. En un piso aceitado, boludo. Vale. O sea. Tiene sentido. Zapato. ¡Ay! He roto el combo, mirá vos. Guarda, Combito con super y ya está. No. Nada. Entré a la zona roja y se puso. Qué grande. Es sicario burlándose de todo, dice que hijo de puta. Ahí mancai de nuevo. Oh, otra vez cae, no, boludo. Despertame cuando termine, hijo de puta. ¿Quién nos sigue? ¿Quién nos sigue? Javito, grande Javito. Vamos, carajo. Alexis. ¿Quién es Alexis? ¿El manco? Gordo Ranz. Quedan 15 minutos bien Genocide, está metiendo reinado, está metiendo real dictadura, reinado del terror con Bison, la verdadera dictadura. Y el Kai creo que le quiere ganar con el poder del amor mexicano, el poder de los tamales amorosos, el poder de Thalía, boludo, Marimar. Ay, Dios. Igual los tamales son de acá. Sí, los tamales son de acá. Pero igual, yo le digo. Sí, suena mexicano. Los tamales mexicanos, cualquiera. Con el poder de los. Hay que decirle a Kai que ella la está mirando. Sí. Que saque fuerza, saque fuerza del amor de los burritos. Es un gordo que es un gordo callejero que hace burritos, vende burritos en la calle, todo con la camiseta toda transpirada. Mira, Casi le sale un combo con ultra. Casi le sale. Mira.
lo arruinarás. Lo arruinarás. ¿Y lo arruinará o no lo arruinará? Sí, lo arruinó. Claro que sí. Madre mierda. Me van diciendo la hora, que hijo de puta. ¿Cómo se zarpa este Martí? Martí lo mata, Martí. Le pega con una metralla. Ni gasta bala, le da con la culata. Con la culata le da. Vamos. Amor, tequila y narcotráfico. Internet también, obviamente. No, no. FADC y no sé para dónde. Ese es fake DC, te hace. Te hace caer. Fake DC, boludo. Qué desastre, ¿no? Uy, no. Mira, alto punish, papá. Sí, alto punish. Qué hijo de puta, por Dios. Alto punish, boludo. Sí. Qué grande, no, los punish de este muchacho. Mira, ahora viene Trussi. A meter el trozo, de si sí, boludo, ¿qué querés? No, ¿qué querés? No, boludo. Boludo, otro infinito, hoy tiró el infinito de Sub-Zero. ¿Qué opina Zorro de esto? Zorro, ¿qué? Pará, Zorro se está secando la sangre de los ojos, boludo. Está ahí viendo si puede recuperar la vista. ¿Qué opinás, Zorro, de lo que acabas de ver? Por favor. Ay, Dios mío. Yo no puedo creer lo que acabo de ver, boludo. Zorro ni opina, ni se. Sí, sí, Zorro no, Zorro está. Zorro está vomitando Billy. Sí, vomitando Billy y llorando sangre, boludo. Ya sacó turno con el psicólogo para ver si puede olvidarse este trauma. Hubiera preferido ser violado en un callejón. Antes que ver esta mierda. ¿Qué es este Collusion, boludo? No, si Trussi te pone a Yang es porque lo estuvo laburando. Mira. ¡Frutsis! ¡Opa! ¡Opa! Y decís que es lenta, boludo. Toca. Toca ese Bison, mirá cómo mantiene la distancia. Bien, baja con foco, me gusta. Sí. Opa. En el Trussi Punishing. ¿Qué pasó? Pregunta Zorro. Te lo perdiste, boludo. Te lo re perdiste, boludo. No, después lo etiqueto, después lo dejo para ahí lo etiqueto. Sí, boludo. Te perdiste el mejor punish de la historia, Zorro. Tengo que hacer un gif de eso. Voy a hacer un gif con eso. Sí, hace un gif, por favor. Voy a hacer un gif con eso. Eso y el fail DC. No, el fail DC no puede ser, boludo. Está el fail DC, Zorro. Ya no es más el fail DC. Lo voy a poner. En una sesión voy a subir el video. ¿Quieres saber lo que es un fail DC? Esto es un fail DC. Y lo voy a subir, boludo. Y el mejor, el punish. Punish más pro. Viene ahí, meteo. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Está ahí, tranquilo. Mucha paciencia, Trussi, como siempre. ¡Eso! ¡Frametrup! ¿Entró en Frametrup? No, ahí nomás. Sí, sí, sí. Claro, es verdad. Jimry se lo olvidó, boludo. Encima perdió la memoria. Se tiró down y dijo que si no se fue a la vez. Lo guardé con todo lo que tiene. Sí. Se come la artillería pesada. Bien ahí, bien Manuche. Opa. Opa. Ahí mandó Trussi. Te hace la de la Mona Jiménez a 10 manos este, cuando pega, este Yang.
Ve, ahí se pone a pasela de la mona. Este es fanático de Cuarteto Cordobés, hijo de puta. Este Yang tomando merca con la Mona Jiménez. No. ¡Opa! ¿Qué pasó ahí? Era patada media. Sí. Patada media. ¡Opa! Ahí tiene el Regin Masinkan. ¿Qué habrá pasado, por Dios? Dice Zorro. Calla Topanga, grita el Momo. Bueno, acá terminó el reinado. Me cabió, dice Genosai. No, pero muy bien, muy lindo el Bison. Después tenemos que jugar Genosai. Vamos a probar conexión en casa y vamos a ver si podemos jugar. Que ese Bison me gustó. Me gustó. ¿Le gustó o no le gustó? Me gustó. Ahí le está explicando. Le está explicando Kof, que Demkov. Den le dice, push de ultra, igual esperá hasta que se pueda cubrir y tirá la ultra. Eso fue lo que pasó, la verdad que ni el amor mexicano pudo. Set vino. No, set vino. No, Trucy con Saga. Ah. Está bueno el Saga de Trucy, Sí, está bueno. Sí, lo que no está bueno es el lag que estamos teniendo. Ramones con set. Opa. Por ahora está bastante sonera la cosa. Tiene que tener cuidado, set. Dos piñas desaparece y más de Saga. Más de King desaparece. Es como el set de Juan. Es como el set de Juan. Desaparece. Es un set. El set de Juan es un set. Sí, sí. Es un set de consoladores que se los mete él mismo en el culo. Eso es el set de Juan. Sí. Patada en la boca, terrible, la patada en la boca. Epa. Opa, viene ahí. Viene otra vez. Sí. Ay, no. Opa. Sí. Oh, dice, mi set solo le pega a los Evil Ryu que conoce. No, no lo hace ninguno, boludo. Si lo matan y no sabe que lo mata, boludo. Pone a set. Voy a cuidarle la vida. Un combo 600 litros. O sea, se perdió. ¡Oh! Draw game. No pensé más, draw game. ¡No! ¡Le ganó! ¡No! Cualquiera, boludo. Dijo más o menos que me gusta hacer. Sí, sí. Qué hijo de puta. Se enojó. No, el gancho. Yo creo que estos palabreríos, este cruce de palabras entre Juan Renoser, qué grande Maxi nos está siguiendo. Este cruce de palabras entre Juan y Juan, digamos, merece un FT10, boludo. Me parece que merece un FT10. Highlight Gear. Sí, boludo. Mira, ahí ya no dice más nada, Juan. Me parece sí, que. Me parece. Se frizó. Se friseteó. No, boludo. Qué lindo que es pegarle a Set y ver cómo la barra le baja. Le volaba más, ahora le vuela un poco. Ahora le vuela un poquito menos, ahora le subieron 50. Era muy, muy, muy bueno. Antes le pegabas un combo y ya no tenía barra, boludo. Era muy gratificante eso. Iván debe estar mirando las figuras en la casa. Sí. Iván, ¿qué estará? ¿Estará viendo, Iván? La casa. Iván debe estar con eso. Ah, le voy a decir que me mande un saludo a ver qué onda. ¿A Iván? Sí, que mande. Dale, dale. Lo paso ahí, lo pasamos. Iván debe... Sí, que le mande un saludo a Trucy. Que digo, que mande un mensaje, sigue que está Trucy, que está Zorro.
Iván debe estar con esa, con los cosos de joyero, ¿viste? Che, puto, grabale un mensaje a Truce que se lo mandamos así bien ligerito. Al Salti. A ver qué dice tú. Una vez más y dejo. Al Salti, gay. Y dejo de romper, dice. Iván debe estar ganando, ¿sabes cómo? Como digo yo, debe estar con el monóculo ese de joyero ahí, tirado en la cama. Iván tirado en la cama con el monóculo de joyero en una posición que peligra su columna cervical, pero dice, esto es la mejor pose, me duele todo el cuerpo. Pero tengo la mejor vista que pueda llegar a tener cualquier persona en el mundo. Ahí Trucci se metió con Oni. Y sí, la madre debe escuchar ruidos en la pieza. Le grita por abajo, viste, por atrás de la puerta y dice, Iván, ¿pasa algo? ¿Qué estás haciendo? No pasa nada, mamá. Estoy ganando, solo eso. Oh. Tenemos una más de Kai, ¿viste? Una más de Kai así, puta, con material, hijo de puta. El nono está con todo ahora, ¿eh? Ah, qué bien que se cubrió ahí. Alto comeback, se viene el nene. ¡Upa! ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué quiso hacer? Nada, se lo comí igual ahí. ¡Nandata! Una más de Kai, bueno, una más de Kai para que haya... para que... ¿Y va a mandar o no va a mandar el saludo, Iván? Iván te cobra hasta por saludar, me parece. Dale, puto. Alto autocorre. Como se acerca el cara, sí, boludo. Y es el tercero más largo del juego. Viene el de Ken, después viene el de Vega y. Vega y después viene el de Oni. Sí. De Oni. Una mano en la obra. Yo paso. Sí. Digan, de tú se tendría que pasar. Y así juega Kai. Claro. Que Sergio juegue con lo más pete que tenga, dice. Mira, ahí está el tema de Cody. Para vos, zorro. Sí. Ya no más Cody, ¿no, zorro? Ya solo Ken, ¿no? Ahora. ¿Qué dice Trucci? Mankai Kong 13. ¿Quién es Mankai Kong 13, boludo? Para mí son cuentas troleadoras. Son cuentas troleadoras. Los guerreros juegan en rojo, levantando. Cualquiera, boludo. No, sangue, boludo. Y para el lag lo mejor que hay. Sí. Volantazo y a la mierda. Pasamos al volante, lo quité. Volantazo y otra cosa, papá. Uff, dice. Sí, posta. Se hacen cuenta para bardearlo acá, boludo. Posta, boludo. Mira que le tiré. Y es Fils Nolan. Posta, Manu. Se hacen cuenta para bardearlo. Ya es un deporte, boludo. Volantazo, dale 360 a morir.
15.000 tiene con Chun-Li, le dio duro, ¿eh? Sí, yo jugué contra el Cody de Trucy, sí, sí, sí. Es muy bueno. Zorro quiere un Cody de Trucy. Y el próximo no le digo. Hay más lag que... Volanté nomás, mi amigo. Kikoken. Bien ahí, bien pokeando. Lechu, bien pokeando. Castigo. No le salió ni el Red Focus le salió. Sí, boludo, tenía. ¿Y dos barras? Ah, no, tres, qué boludo, para que entren combos son tres. Al final no pudo aguantar el Futsi, el Futsi Game. Los 15.000 BP de Lechu son una mentira, dice Pacho. Se matan, Mar del Plata, se tiran con artillería pesada, todo el tiempo, guacho. Es peor que Juan con todo, la gran mentira de todos los personajes que usan. El gen de Juan es el gen posta, el que tiene leucemia que se está por morir. Ahí, la Ariad, a ver si mete. Y ahí, Atroden. Es verdad. De la costa. Es verdad. Un partido de la costa, eso tengo. Martínez es de Pinamar. Bueno, y ahora sí, ahora esperemos poder reunir un montón de nuevo material en esta nueva y emocionante pelea titulada... Papelón máximo, boludo. De Miramar. Ahí está. Ahí va, mira, para vos, zorro. Lo pedí, lo tenés. Exactamente, lo pedí, lo tenés, zorro. Con esto cerramos, No se puede cerrar de otra manera. A grabar, muchachos. Qué hijo de puta. La nueva manqueada for free. Están todos esperando ver manqueadas. Mirá, podemos decir que el Kai es un experto en manqueadas. O sea, hay que lograr ser un manco y lograr expectativas. Mirá lo que me mandan a hacer. hay que lograr ser un manco y generar expectativa con la manqueada de uno, ¿no? En el público. Es algo que es un logro que hay que dárselo acá, No, bueno, obvio. Mira, no sabe cubrirse, ok. A ver, se está cubriendo todo Trucy. Uy, cómo lo baiteó, bro. Opa. La otra. Bien. No tocó algo. Tocó porque es un free jump ahí. Sí. Check it. Se la dio, pero se la dio. No le dio espacio ni para manquear, boludo. Dale, cae. Hacé tu gracia. Hacé uno de tus punish mortíferos, boludo. Es papá enojado. Sí. Papá manqueado. Toma. Papá manqueado. Esperen, ya va a ser una de sus boludeces. No está entendiendo nada, ¿Cómo agarra, boludo? Opa. Vamos, se va a mandar una. A ver. Y es más, no, Trucy le quiso dar el espacio para que manque, pero ni así, Bueno, ahora sí.
Qué fraude, boludo. Qué fraude te cae, boludo. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Qué grande, Trusi. Y bueno, ya esta fue la última pelea, muchachos. En fin, en Mortal tenemos un problema. En Steam no juega nadie porque es una poronga. Vamos a tener que esperar a que, no sé, a que empiece a funcionar copado en Steam. Y ver si se mete gente y si se puede hacer algo, no sé, desafíos, torneitos, algo. Igual salió hace poco el Morta también. Pero bueno, viste que yo. Por suerte el stream nos salvó las papas. Gracias a Pepe y a Ya Destroyer que jugaron. Sí, los únicos que se la bancaron con K, el puto de Iván que no mandó mensaje. Es muy puto Iván. Es muy mami. Muy puto, muy mami. Lo que pasa es que capaz que está en una posición que se puede quebrar la columna. De pará, que no puedo, pará. Eso de que le duele la espalda. Yo sé por qué te duele la espalda, Iván. La concha de tu madre. Hace 10 años me duele igual la espalda. Si yo tengo que hablar, Iván. Si yo tengo que hablar. No, en fin. Nos salvó gracias a los muchachos que se metieron a jugar. A Genocide. Al manco de Kai, a Trusi, a Nono, a Lechu. Sí. Se copó, como ya estábamos probando el. ¿Cómo se dice? A ver de qué manera podíamos streamear el. ¿Cómo se llama el MK? Así que. Grande manca ahí. Estábamos probando a ver cómo podíamos llegar a streamear más o menos bien, como dijo JP. Ahora sí, nos vamos yendo. Gracias a todos por estar ahí, a Martín, a Toleado, a Javito, a Zorro, a Pachu, a Lechu, no sé, todos los muchachos, a Goex, a Manu, Manuche, sí, Manu es lo mismo. Bueno, a todos los que están ahí, muchas gracias, muchachos. Compren Play 4 cuando la cierre, ojalá, boludo, es la idea. Si podría, carno, si, pero bueno. Si pudiéramos comprar una Play 4 con donaciones, ¿sabes qué, boludo? Lo hacemos gratis los torneos, mirá lo que te digo. Pero ni hablar. Pero boludo. No se puede. Acá Jimryu nos pasa algo para cerrar. Gracias, Trusi. Momo Córdoba. Gracias también por estar. Y bueno, no se olviden, está el torneo. Si ganan se van a Brasil, en GTL va a estar copado. Quedan pocos lugares, así que estamos... no queremos decirlo, verdad, porque si no se anotan todos y no quedan más lugares, pero... Eso es verdad. Anótense, porque si no se quedan afuera. Sí, anótense, muchachos. Va a estar muy lindo, va a estar lleno de putas. Y bueno, si ganan se van a Brasil, y etcétera, etcétera. Y si no se ganan... un choripán, alguna cosa de esas que seguramente va a estar por ahí. Y si la cosa da, después nos vamos todos de joda a la concha de su madre y después seguimos en un after y nos agarramos a piña y rompemos todo. Chabón re bardel. Muchas gracias y nos vemos el próximo. Un saludo a Reloser también que estaba ahí. Sí, está Reloser. Al Moshi Moshi que estuvo por ahí también. Y bueno. Gracias por estar, muchachos. Nos vemos la semana que viene. No sabemos con qué mierda vamos a salir la semana que viene, pero... No me vengan con cosas raras. Ese video, no. Es muy largo, boludo, es muy largo. Sí, ya digo, yo sé, porque al final Pacho le dice, Daigo, y vos sos muerto. cerramos con el típico video nuestro que tenemos. Y bueno, muchachos, gracias por estar. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chao. It says he represents the Tanaka clan. You don't look like Tanaka. Shidoshi Tanaka trained me. What's the whole up? He says Senzo Tanaka is his Shidoshi. What's the difference if Bruce Springsteen is a Shidoshi? If Senzo Tanaka is his Shidoshi, then show us the dim mark.
What the hell is a DIMMAC? Death touch. Thanks. Vic, choose a break. Okay, fine. What about this one? Go! Bottom one. Is that good enough, guys? We honor your invitation. No shit, you honor his invitation.